Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de regreso con más de FIFA 16, por supuesto el día de hoy para un nuevo Food Draft. Como ustedes saben, no hemos alcanzado aún los 193 de valoración en el canal, mi récord es 192, así que hoy vamos a romper ese récord y vamos a buscar los 193, así que nos vamos. Pero bueno, que he tenido suerte que me han salido buenas formaciones de momento, creo que me gustan, esta formación me gusta. Es una formación de la cual tenemos chance que nos salgan buenos jugadores, por lo menos de capitán un Cristiano Ronaldo. Yo sé que sí, viene Cristiano. Bueno, pues me ha salido Cristiano Ronaldo, pero yo me esperaba el Cristiano de 99. Ok, nos vamos a ir con Luis Suárez porque es muy difícil de que salga siempre el Luis Suárez y sobre todo el Tots. Así que nos vamos con el Luis sobre el normal, ¿no? El IF. Ok, el siguiente jugador tiene que ser Cristiano Ronaldo de 99. Vamos, por favor, dime que sí. Oh, Dios, que no ha salido Cristiano. Pues tenemos que darle con Neymar, o si no, que luego que no nos va a salir buen extremo izquierdo. Ok, vamos con el extremo derecho. Leo Messi, Tots. Pues nada. He escogido a Williams, el de menor valoración. No pasa nada. Y siguen. Bueno, por la derecha no hemos tenido suerte. A ver si por la izquierda se viene alguno bueno. Aquí siempre sale James Rodríguez. Tampoco sale James. Estamos con mala suerte hoy. Que es que me están saliendo los buenos. O sea, los jugadores de las medias altas no están saliendo. A menos que aquí venga un Iniesta. Bueno, tampoco. O aquí venga un Iniesta. Ahí está. Pues Andresito Iniesta de 92. No está para nada mal. No está para nada mal. Aunque quería el Totti. Ok, vamos con los defensas. Vamos con el defensa central. A ver que se viene Chiellini. Y también tenemos por aquí el aporte. No, tenemos que irnos con Chiellini, es el de la valoración más alta. Para mantenernos de 90 hacia arriba en valoración. Aunque hay jugadores que no me han gustado. Por el extremo izquierdo hay jugadores que no me han gustado. ¡Uy! El Win de 95, hacía rato que no me salía. Ok, nos vamos con Win de 95. Y nos falta un último defensor. Bueno, no pinta muy bien nuestra plantilla. A menos que se venga el portero chetado aquí para nuestra plantilla. Bueno, vamos a coger a Peter Cech de 93. Ok, aún podemos salvar nuestra plantilla. Aquí que nos salga Keylor Navas, Tots, por supuesto. Bueno, pues que no ha salido tampoco. Era juego con Julio César. Ok, tenemos a Julio César. Es momento de comenzar a buscar los atacantes de valoraciones altas. Y aquí es donde sale, pues, Cristiano Ronaldo. Claro que sí, ya sabía yo que tenía que salir en algún momento. Y ese momento, pues, ha llegado. Ahí está, y ponemos a Cristiano. Ahora solo necesitamos a Leo por derecha. Leo Messi, por favor. Oh, pero ¿por qué están saliendo tantos jugadores de oro no brillante y de plata? Ok, aquí no importa el jugador que salga porque no lo vamos a poner en la plantilla titular. Y aquí nos sale el Pipa, 91. Está bien el Pipa, está bien. Pipa Record Breaker. Ok, necesitamos solo a Leo Messi. Solo necesito a Leo Messi para ponerle arriba, pero que no está saliendo. Leo Messi, por favor, se acaban los chances de sacar a Leo Messi. Lo que debo cambiar en este momento son los defensores porque son los que no me dan química. Ok, vamos con la defensa, no. Aquí se viene Leo Messi, amigos. Aquí es donde puede salir Leo, Gareth Bale. Uy, Carlitos Tevez de 91. Pero necesito a Gareth Bale para ponerlo por derecha. Pero Carlos Tevez tiene 91 en valoración. No, me la tengo que jugar con Gareth Bale. Ahí está, necesito ya cambiar al extremo derecho porque está muy malo este Williams aquí en valoración. Aunque le puedo cambiar aquí por este, el de plata. Ahí está. Ok, nuestro equipo va con 90 en cuanto a calificación. Necesito subirla a 93, está difícil. Voy con el otro atacante, por favor, dime que viene uno bueno. Por favor, dime que viene uno bueno, Griezmann. Oh no, vamos con Griezmann de 90. Vamos, que le he mejorado. Le he mejorado con los jugadores que han salido porque ya estamos en 91 de calificación, 82 en química. Hay que mejorar la calificación en la química, las dos. Voy con los defensas. Me voy con los defensas. No, tenía que salir de la BBVA. Tenía que haber salido aquí de la BBVA. A menos que Bonucci 85, Bellerín de 86 y no sale ninguno de la BBVA. Ok, estamos en 90. Solo nos quedan dos jugadores. Leo Messi, que nos salga por aquí. Y uno para cambiar el medio campo, puede que nos sirva. Ok, vamos, vamos, compañeros. Aún hay chances. Aún hay chances de sacar un buen Food Draft. Pues no hay de otra. Tiene que ser Arda Turán. Y nuestro último jugador, Rakitic. Increíble que no haya salido Leo Messi hoy. Bien, nos ha quedado de 90 de calificación, 92 de química. La defensa fue la que no ayudó el día de hoy. Vamos con otro Food Draft. Bien, pues el primer Food Draft era para calentar. Me ha tocado la misma formación porque las otras que no sirven. Ok, vamos, capitán chetado, por favor, dime que sí. Ahí estamos, empezamos con buen pie. Leo Messi, 98. Y ahora se mueve de 95, también está muy bien. Pero nos vamos a la fija. Leo Messi, ok, se viene el delantero. ¿Qué es? Vamos con Alcácer.
Porque aquí en la titular solo van a ir jugadores que tengan más de 90 de valoración, o si no el full draft pues no nos va a servir. ¡Uy! ¡Cristiano! Neymar, es difícil de que salga este Neymar, pero es que Cristiano tiene 97 y nadie me garantice que vaya a salir luego el Cristiano de 99, ¿no? Así que nos vamos a ir con el Cristiano de 97. Claro que sí, es que es de lógica. Sergio, ¿es Cristiano? Pues es Cristiano, nos vamos con Cristiano. Y ahora, pues Arda Turán, ahí estamos, ok. Este lo pensamos mucho mejor, este me está gustando. Bueno, aquí debería haber salido James Rodríguez. No pasa nada, nos vamos con Konoplyanka. Iniesta, por favor, dime que viene Iniesta. Bueno, aquí aún no. Aquí voy a escoger cualquiera porque estos son de estos que no ponemos. Ok, vamos con Toni Kroos de 89. Draft rápido porque están saliendo los jugadores que quiero. Ok, el defensor. Pues aquí sí que se complicó porque debió haber salido uno BBVA, pero que no ha salido. Ok, nos vamos con Ander Herrera, mayor valoración, por supuesto. Vamos con un central, el Goin de 95 de siempre. Ahí está, amigos, es que lo pido y me lo mandan. Sí, Silva, me hubiera gustado como para la suplencia, para subirle la valoración a mi equipo. Vamos con el otro, un Marcelo por aquí. Aunque es difícil, ¿no? Que salga un Marcelo aquí, pero me gusta este Bonucci. Miranda tiene más valoración. Y el portero, el hombre que nos va a dar la química alta. Esperaba yo, pero que nada. Vamos con el portero este brasileño. 94 calificación. Hay que subir a 93. Es lo único que tengo que decir. Ok, nos vamos con las reservas. Y se viene. ¿Qué me falta arriba? Un Gareth Bale y un buen centro delantero para subirle a la valoración a mi equipo. A ver. Uy, Karim Benzema de 90 no está para nada mal. Ok, nos vamos con Benzema. Ahí está. Y lo cambiamos por el de 82. Aparte de eso, me sube la química. Necesitamos cambiar el mediocampista este. A ver si sale uno mejor aquí. Bueno, que ninguno pasa de 80. Necesito jugadores de 90 hacia arriba. O si no, va a ser otro draft perdido. Y se viene Gareth Bale. También está por aquí David Luiz de defensa. Nos vamos con Gareth Bale para ponerlo por derecha donde está Arda Turán. Podría ser ese de mayor valoración. Sin duda lo tenemos que poner, por supuesto. 92 de calificación. Tenemos que llegar al 93. Vamos, la química ya la conseguiremos. Yo sé que sí. Vamos, necesitamos llegar al 93. De aquí no voy a sacar para 90. Por favor, el Keylor Tots. Uy, muy cerca. Si me salen defensas de la BBVA, pues va a ser el único portero que va a dar química, ¿no? De momento no le puedo poner porque no me va a dar. Ok, ¿qué me falta? Un centro delantero chetado, que puede ser Luis Suárez o también puede ser Griezmann Tots. Bueno, pero vamos con Di María. Pues vamos con los defensas de una vez. Ok, se vienen los defensas de la BBVA. O tal vez no. Pues le ponemos a Pereira con Godín. Ahí está. Tal vez me le suba un poco. Pues no me le sube nada. Y seguimos en 91. Ok. No pasa nada. Piqué sin duda. Piqué. Ahí está. Tenemos a Piqué. Lo ponemos aquí por Miranda. Ok. Y el portero lo podemos cambiar por... ahí está. 96-91. Tres chances de sacar buenos jugadores. Tiene que salir aquí los delanteros que necesito. Y un buen mediocampista para cambiar aquí a Arda Turán. A ver, un buen mediocampista para cambiar a Arda Turán. ¡Uy! ¡Uy! ¡Neymar! Me gusta. Pues no me sirve para la química, pero sí para la valoración del equipo. Lo podemos dejar aquí de momento. Seguimos en 91. Pero lo que se viene puede ser bueno. Un mediocampista de la BBVA. No me ha salido. Esperaba un mediocampista de la BBVA y no me ha salido. Vamos, que necesitaba un mediocampista de la BBVA. Y al final, pues, ¡que me sale Iniesta! ¡Oh! Estoy en 91 en cuanto a calificación. ¿Subirá a 93 con solo Iniesta? No sé, le vamos a dar. Oh, por favor, dime que sí. Estamos en... Se me ha bajado a 90. ¿Qué me estás contando? Oh, se me ha bajado a 90. En vez de subir, ha bajado. Oh, 91. Si ponemos a animar ahí. Se me ha quedado en 91 la calificación. Necesitamos llegar a, no sé, 93. Aún no superamos nuestro récord. Tal vez hacía falta un mejor centrodelantero y un mejor portero. Un portero de valoración más alta, ¿no? Y nos vamos con el director técnico. Pues vamos a ponerle, pues, tres portugueses y ninguno le sube la química. Bueno, tal vez Mourinho un poco, pero... pero donde no alcanzáramos los 100 con los jugadores, que ni siquiera llegábamos a la química de 100 con el entrenador. Ok,
Pues 191 en nuestro segundo food draft. El tercero en la vencida. Estamos con nuestro último food draft. A ver si alcanzamos aquí a sacar buena valoración. Y las formaciones que me han tocado, pues están regulares, la verdad. Estoy por pensar que ahora es mucho más complicado sacar los 193 de valoración, porque han metido muchos jugadores international man of the match, que su valoración pues es muy baja a comparación de los tots, ¿no? Ok, nos vamos con el capitán y se viene el lío de 99. Empezamos con buen pie otra vez. Yo me siento 99, ok. Un Luis Suárez aquí de 90. Bueno, no sé, el Luis Suárez tots, que no sé qué valoración tiene, pero ese que necesito aquí. Pues Gareth Bale de 87, ¿no? Muy baja la valoración para ese Gareth Bale. Voy a dejar a Gareth Bale. Puede que Gareth Bale, el de 92, salga más adelante en los sustitutos. Entonces me voy a ir con el Pipa de 89. Ok, Max Mika. No es el jugador que quiero, pero aquí viene Cristiano. Pues tenemos que irnos con este, con el Neymar normal. Ok, vamos con el medio campo. Andrés Iniesta, por favor. Uy, Yannick. Aquí hay buenos. Sé que debo escoger a Bruno para la química. Pero Yannick, compañeros, tiene 91. Muy pocos jugadores salen con 91 de valoración en el medio campo. Ok, otro jugador más. Aquí podríamos irnos con Pogba, pero que nos vamos a ir con Luka Modric. A rogar para que nos salga aquí los buenos jugadores en la defensa. Porque arriba en ataque no me gustó el centro delantero ni el Neymar. Necesitaba el Neymar, pero machetado. Ok, vamos con el lateral derecho. Uy, Carvajal, Juanfran. Vamos con Carvajal, por supuesto, 89. Carvajal, pinta bien. Por este lado Marcelo, por favor. 78, se vienen los centrales. Sergio Ramos, por favor, dime que viene Sergio. Que no viene Sergio Ramos todavía. Voy a dejar pasar a Godín porque estoy buscando al Godín de 95 o de 90. Este Godín de 88 pues no nos va a servir, nos vamos a ir con Ruiz. Yo sé que tiene que salir Godín. Oh, bueno, Pepe. Vamos, tengo un chance más para sacar a Godín. Vamos, yo sé que aquí viene Godín. De plata. Fatal mi equipo, 89 en cuanto a calificación, ni siquiera a 90, que fue lo que alcanzamos en el food draft anterior. Y la química es 78. Pues aquí lo mejoramos. Otra vez Godín de 88. ¿Dónde está el Godín de 80? De 95. El Godín de 95 es el que necesito yo. Muy bien, por lo menos pues la cagada que cometimos ahí la arreglamos con este Godín. Benzema de 90. Es el mejor, es lo mejorcito que hay. Ok, vamos con Benzema arriba. 91, 90. Ahora subirle a 93. Uy, pues Toni Kroos. Para cambiarle por Yannick. Ok, vamos con Toni Kroos. Ahí está. La química se va a disparar. Ahí está, en 100. Tenemos la química en 100. Ahora lo que hay que hacer es seleccionar pues, jugadores chetados. Esperemos salgan, por supuesto. Necesitamos a Cristiano Ronaldo. Ahí está el Gareth Bale. Ya lo es. Es este. Ahí está. El portero no quedaría para nada mal. Por aquí un Keylor Navas touch. A ver si se vino. Pues que no se vino. Ya quedamos con el portero que tenemos. Con Peters, nos tenemos que quedar ya de portero. Porque aquí para adelante no vienen porteros. Aquí viene un defensa. Necesitamos cambiar ese defensa de la BBVA. Pues que tiene baja valoración. Nos vamos con Smalling. 88. Ahí está. Necesito cambiar a este. A este naranja. Debo cambiarlo. Otra defensa más. Uy, Ansaldi. 86. Calificación de 89. Química de 100. Nos quedan ya solo 4 jugadores. Podrá subir a 93. No. Es de risa a los jugadores que me salen. Es de risa. Vamos, por favor. Ya no están saliendo los chetados. El Cristiano, ¿dónde está? No ha salido Cristiano. He intentado armar lo mejor posible los full draft y prácticamente ha sido imposible superar los 191 el día de hoy. Vamos con el director técnico de nuestro último full draft del día. La increíble valoración de 189. Es que no llega. Muy bien amigos, pues aquí vamos a dejar el final del video. Quiero que dejen muchos me gusta si quieren que haga un directo intentando llegar al full draft de 193. ¿Por qué? Porque he cambiado el internet. Ahora el internet me da mucho mejor, ya me permite hacer directos. Así que estoy planeando hacer un directo, por supuesto, si ustedes quieren. Así que dejen mucho me gusta y haremos un directo de FIFA 16 llegando al 193 de Food Draft o jugándonos algún Food Draft. Muy bien. Espero les haya gustado. Dejen su me gusta para más. Llegaremos al 193 algún día. Ya lo veremos. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.